Las palabras de apertura de la vigésima Jornada Internacional de Derecho de Contratos estuvieron a cargo de la secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, doctora Yané Alfaro Guillén. Este evento, que nació con el siglo, no el demente Capote, sino el 21, también desglosa memorias que merecen un brevísimo recuento en ocasión de su primera veintena. Su creador, el doctor Leonardo Pérez Gallardo, ha ido labrando ideas cada 300 días desde entonces para convocatorias que han ido superando una tras otra en cuanto a actualidad, centralidad en los análisis y cualidad de conferencistas, ponentes y participantes en general. Posteriormente, el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas, doctor Leonardo Pérez Gallardo, ofreció una conferencia magistral titulada Perfil Constitucional del Derecho de Contratos, una visión desde el derecho cubano. Contratos y derechos constitucionales. El profesor francés Rémi Cabrilat afirma que, y cito, si bien la noción de contrato se ha mostrado aparentemente impermeable ante la influencia de los derechos fundamentales, podemos señalar que su existencia ha permanecido inmutable. Sin embargo, detenerse en esta sola constatación sería un craso error, pues, dice el profesor, en los hechos, la esencia de la noción de contrato ha cambiado profundamente por la influencia de los derechos fundamentales. Y tiene razón el profesor Cabrilat. Durante 3 días sesionará esta vigésima Jornada Internacional de Derecho de Contratos, el evento más longevo y convocado del ámbito del derecho en Cuba. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.